El siguiente tema que vamos a ver es cómo se puede implementar un IPS muy básico usando SDM. Estoy hablando de un IPS muy básico porque es un IPS que está dentro de un ruteador. Un IPS es un elemento de red de seguridad muy potente cuando es una appliance, cuando, es, cuando no está dentro del ruteador sino que está por separado que no sea un router sino un IPS como tal, un hardware especializado en ser IPS. Aunque el iOS puede manejar un IPS, este no es tan potente como les digo, no puede manejar tantas firmas como lo vamos a ver adelante y es muy básico finalmente lo que podemos tener. Si tenemos la opción de usarlo en nuestra red, pues bueno, es una defensa para ciertos tipos de ataques, pero el tener... Uno en un ruteador no es lo mismo el, el tener un, un appliance como tal. En el blueprint Cisco nos dice que debemos de saber lo siguiente para el examen. El tema general se llama implementar el Cisco iOS IPS usando SDM. Nos dice que debemos definir las diferencias entre un IPS que se le llama Network Base y Host Base. ¿Cuál es la diferencia? Eh, explicar las tecnologías de IPS. Los eh, las respuestas que hay a los ataques y qué opciones hay de monitoreo y finalmente habilitar y verificar la operación del Cisco iOS IPS usando SDM eso es lo que vamos a estar haciendo en este tema primero debemos de saber cuál es la diferencia entre un IPS y un IDS IPS significa Intrusion Prevention System o sistema de prevención de intrusos IDS significa eh, lo mismo, pero la D es detection en lugar de prevention. Entonces, uno los previene y otro los detecta. El IPS, obviamente, es más poderoso que el que el IDS. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, para que se vea más clara, la vamos a ver en un diagrama. Aquí tenemos un diagrama en el que aquí tenemos internet, está conectado a un ruteador, el ruteador está conectado a un firewall y el firewall ya está conectado a nuestra LAN local. Vamos a ver dónde se pone un IPS y dónde se pone un IDS. Este es el icono que normalmente se usa para un IPS o un IDS. Aquí tenemos lo que es un IPS, porque lo que es un IPS es de que recibe el tráfico por una interfase y lo procesa y se va hacia otra interfaz, es decir, todo el tráfico pasa eh, sobre él. Este es un IPS, entonces a esto, a esto se le llama que es un IPS y también se le conoce que está como activo porque activamente ve todo el tráfico mientras que pasa. También se le conoce como en línea o inline. Este es un IPS, entonces, si por ejemplo nos están atacando desde internet, este IPS se puede dar cuenta y puede bloquear el tráfico antes de que llegue a nuestra LAN. Lo puede. Eh, Hacer de varias maneras, simplemente cuando ve el tráfico que es malo lo tira, o le puede avisar de hecho al firewall o al router que ponga una lista de acceso para que esté quitando ese tráfico que le está llegando malo, entonces lo hace de esas dos maneras. Un IDS que, a diferencia de ser activo como un IPS, es pasivo, se coloca eh, en cierto lugar de la red conectado a un switch. Este switch lo que va a tener configurado es de que todo el tráfico que entre le haga un mirror, lo que veíamos en la parte de capa 2, un span, es decir, de que todo el tráfico que entre por aquí, además de mandarlo a la LAN, lo mande al, al IDS. Entonces el tráfico no, no corre de esta manera, sino el tráfico corre de aquí para acá y una copia del tráfico lo toma el IDS. Entonces una gran diferencia entre el IPS y el IDS es de que el IDS no puede bloquear en línea porque no pasa por él el tráfico. Ahora bien, si hay un ataque, por ejemplo, eh, el ataque, los primeros paquetes sí van a llegar a la LAN, pero cuando el IDS se dé cuenta, le puede avisar al firewall o las, eh, al firewall o al router que bloquee ese tráfico. Entonces, el IDS como tal no va a bloquear el tráfico, pero sí puede mandar una notificación al router o al firewall para que lo bloquee antes de que llegue el alan. Este es un IDS. ¿Qué métodos de detección existen? El primero es basado en firmas. Este es el Signature Base y es el más usado por los IPS e IDS. ¿Qué es basado en firmas? Básicamente lo que hace el IPS o el IDS es buscar ciertos bytes en cierto contexto. Y si existen esos bytes en ese contexto, entonces se puede dar cuenta de que hay un ataque. Un ejemplo típico es el ejemplo cuando hacen un barrido de puertos a un IP. Es decir, tengo un IP que es un host que quiero atacar y quiero saber qué puertos abiertos tiene. Entonces checo si el puerto 1 de TCP está abierto, el puerto de número 2 está abierto y así me voy hasta el 1024, por ejemplo. Al final, me puedo dar cuenta de que a lo mejor el puerto 23 está abierto, el puerto 25 está abierto, el puerto 80 está abierto, el puerto 88 está abierto, etcétera. Entonces, por ejemplo, se puede hacer que el IPS detecte si alguien está haciendo un barrido. Es decir, el checar que un puerto está abierto no es un ataque como tal, pero si hay alguien que manda el puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, ahí se va a dar cuenta el IPS que alguien está haciendo un barrido a, a todos los puertos de TCP y entonces se da cuenta que es un ataque y entonces puede bloquear ese tráfico. Ese, como les comento, es el más usado por los IPS. También tenemos el Policy Base, que son eh, basado en políticas y son reglas definidas por el administrador. Se puede hacer en un IPS reglas o firmas como tal, en las que tú vas a poner una política. Por ejemplo, no puedo recibir más de 10 pings de un mismo host en menos de dos segundos. Está el anomaly base. Este anomaly base puede tener muchos falsos positivos. Un falso positivo es cuando un IPS te dice de que eh, sí existe un ataque cuando realmente no existe. Entonces es falso que sí hay un positivo. Entonces el false positive es de que no hay ningún ataque y el IPS piensa que sí existe. Y esta parte de Anomaly Base eh, es muy propensa a que existan muchos falsos positivos. ¿Qué es lo que hace el Anomaly Base? Lo que hace es crear un baseline de cómo se comporta la red. Es decir, aprende con el tiempo qué tipo de tráfico es, entre comillas, normal en la red. Si este tráfico eh, que se considera eh, normal Está pasando, lo deja pasar, pero si en algún momento hay algo que normalmente no pasaba, lo va a bloquear. En la parte de eh, la detección estadística, es lo que crea, crea un baseline. Y también el administrador, en la, no es, eh, en la que no es de estadística, el administrador hace las reglas de qué es eh, tráfico normal. Un ejemplo típico es el tener un data center. Imagínense que estamos viendo eh, un, un banco que, que tiene su página en internet y por lo regular las operaciones que se hacen son pues consultas básicamente de cómo está tu cuenta. Entonces casi todos los archivos que va a estar enviando son HTTP y por lo general o HTTPS y por lo general son archivos muy pequeños de texto. ¿Qué pasa? Si aprende eso, eh, tal vez no sé, durante una semana lo ponen a aprender cuál es el tráfico normal y se da cuenta que lo normal es de que hay ese tipo de operaciones en las que los archivos que manda son pequeños. Si en un momento dado alguien está bajando un archivo muy grande de varios megas en lugar de kilobytes, se va a dar cuenta de que eso no es normal. Tal vez alguien haya entrado a la base de datos y se está robando un archivo grande de la base de datos, por ejemplo los números de tarjeta de crédito de todos los que están en ese banco. Entonces ahí el IPS se pudiera dar cuenta, por ejemplo, que no es normal que alguien baje un archivo de 50 megas o 100 megas, porque lo normal es de que no sea así. Finalmente tenemos el Honeypot, que podríamos traducirlo como recipiente de miel, y esto no es otra cosa más que para distraer a alguien que ataca. Es muy común el verlo, el poner un sistema, Expuesto para que te ataquen y ver exactamente los que atacan que quieren hacerte. Entonces, el Honeypot básicamente es para detectar quién te está atacando y qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, puedes poner un servidor de Linux eh, expuesto con muy poca seguridad para que te ataquen. Tú quieres que te ataquen y se distraigan con eso, y tú de ahí de hecho puedes aprender qué herramientas están usando. Qué información están buscando, etcétera. Entonces es un distractor y es un método de detección. Obviamente un honeypot no, no lo hace un IPS. Tú tienes que hacerlo manualmente, como les digo, poniendo algo expuesto a la red para distraer al que realmente quiere atacar y darte cuenta cómo ataca. Y como comentario, el que más se usa en los IPS es el basado en firmas. Cisco nos decía en el blueprint que debemos de saber las diferencias entre un IPS basado para la red y basado para un host. Los Network Based IPS o NIPS, eh, para abreviarlo, son aquellos appliances que están en la red como veíamos hace un rato en, en los diagramas. Un Network Based IPS tiene la ventaja de que su sistema operativo está diseñado para ataques de la red. Eso te da mucha flexibilidad y escalabilidad. ¿Por qué? Porque cuando agregas un IPS a la red, simplemente eh, lo pones entre los dos puntos donde lo quieras monitorear y todo el tráfico que pase por ahí lo va a estar monitoreando. Si necesitas eh, más throughput, por ejemplo, puedes cambiar de IPS, etc. Ahora, una gran ventaja que te da un Network Based IPS es que no tienes que instalar ningún software en ningún servidor. O en ningún en ninguna PC de los, de los que trabajan en tu compañía. Es decir, el que llega a una computadora nueva no tienes que ponerle un software especializado para que funcione el IPS que está en la red. Finalmente, la protección está dentro de la red y no en tu PC. Entonces, la red te protege de los ataques sin tener que tener software especializado. Esa es una gran ventaja que te da un. Eh, Network IPS. A diferencia, el HIPS o Host Base IPS, este tipo de IPS está dentro de tu PC, es un software. Aquí sí tienes que instalar ese software en cada PC o en cada servidor que, que lo desees. Está diseñado para ataques hacia los hosts y esto te protege, te protege las aplicaciones y te protege los recursos de ese host. Básicamente, Muchos piensan que es como un antivirus, pero es mucho más que eso, porque gracias a que funciona con firmas, se puede dar cuenta cuando te están atacando antes de que empiece el ataque. Un virus o un antivirus es cuando ya lo tienes dentro y a lo mejor ya te hizo daño. Ahora bien, un host-based IPS por lo regular funciona, eh, además de las firmas. Si sí toma en cuenta eh, la parte del baseline, hace un baseline para saber qué es lo normal que utilizas en tu PC o en tu servidor y después de eso empieza a bloquear el tráfico o empieza a bloquear eh, las entradas al kernel, por ejemplo, cuando algo es extraño. Es muy recomendable tener este tipo de cosas en, en sus servidores porque finalmente eso es lo que más te dolería si te atacaran a tus servidores de correo, a tu servidor web. Entonces, lo que se hace en el campo y se hace bastante es instalar ese tipo de software en sus servidores, dejarlos aprender eh, qué es lo normal por una semana o un mes, y después de eso ya empezar a bloquear ese tipo de cosas y te vas a ir dando cuenta si alguien te está atacando o no. El producto de Cisco de HIPS es el Cisco Security Agent del que ya hemos hablado y es exactamente lo que hace lo que les acabo de decir. Entonces es una herramienta buenísima, muy buena para proteger host como tal. Eh, hay cierto tipo de ataques que un IPS de red no puede detectar y sí puede detectarlo el IPS en el host porque finalmente como dice aquí protege a las aplicaciones, protege a tu PC o a tu servidor. Hablando de los IPS e IDS, ya hablando acerca de los aparatos especializados, es decir, no que esté dentro de un ruteador, no que esté dentro de un switch, sino en sí un aparato dedicado a ser IPS. Hablando de Cisco, la serie es la 4200, es decir, cualquier aparato de Cisco que vean que empieza con el número 42 o es un IPS o es un IDS. Ahora bien, los de Cisco están basados en la detección en firmas. Algo importante que debemos de saber es de que tienen al menos dos interfaces. Una que se llama Command and Control Interface. En algunos lugares lo van a ver como C, Amperson C. Y esta interfaz es en la que tú te conectas para administrar el IPS, es decir, para ponerle el IP, para... Eh, poner las firmas para hacerle fine tuning a las firmas etcétera es donde vas a controlar el ips la otra interfase es de monitoreo hablando de ids pues nada más tiene que tener una que va a ir conectada a un switch y ese switch va a estar con spam si es ips tiene que tener al menos dos una donde entra el tráfico y otra donde sale el tráfico entonces debe tener al menos dos interfaces, hay IPS que tienen 5, 6, 8 interfaces puede funcionar si tienes un par de interfaces puede funcionar como IPS, si tienes tres interfaces dos puedes ponerlas como IPS, una como IDS, etcétera los modos como bien abajo está el modo promiscuo y el modo inline el modo promiscuo es cuando necesitas nada más una interfase que va conectada a un switch y en ese switch vas a estar recibiendo todo el tráfico, es decir, va a estar funcionando como IDS cuando está en modo promiscuo. Cuando está en modo inline, sí va a funcionar como IPS porque es cuando tienes dos interfaces, una de entrada y una de salida, y por ahí va a pasar todo el tráfico que quieras estar monitoreando. ¿Qué son las firmas? Las firmas, como ya lo comentamos, son una serie de bytes en un contexto particular. Lo que hace es detectar tráfico malicioso en la red. Ahora bien, hay bastantes firmas y se pueden agrupar en algo que se le llama micro engines. Y las agrupan ahí porque son similares. Hay varios eh, tipos de micro engines. Aquí tenemos cuatro ejemplos. Uno se le llama exploit signature y eso es cuando son ataques de aplicación de transporte o de red hablando del de modelo ISO-OSI otro tipo de microengine puede ser las firmas de conexión TCP, UDP, todo ese tipo de cosas las firmas de strings pueden ser tan particulares, por ejemplo, el decir cualquier conexión de FTP o de, por ejemplo, de Telnet es más visible si hay una conexión de Telnet y alguien en Telnet le pone shoot down. Esa es una firma, por ejemplo. Entonces, el string ahí es shoot down, la palabra shoot down. Y también hay firmas para detectar y prevenir los ataques de DOS, el denial of service. Todas estas firmas, hablando del ruteador, hablando de un router que finalmente es donde nosotros lo vamos a estar haciendo, eh, esas firmas están en un archivo que se llama SDF, que significa Signature Definition File. Y ese tipo de firmas, desde la versión 12.4.11, se pueden usar el formato particular de IPS 5.1X. Esto igual es muy específico, pero sí puede venir en el examen. ¿Qué es lo que puede hacer un IPS cuando detecta una firma que está presente en la red? Lo primero que puede hacer es... Eh, tirar el tráfico simplemente drop offended traffic es tirar el tráfico como tal otra cosa que puede hacer es logs usando el protocolo syslog o log usando un protocolo que se llama SDEE el security device event exchange este security device event exchange es el que se recomienda usar cuando se utiliza IPS porque es un protocolo más seguro que el protocolo syslog y este protocolo es el que se utiliza para que el IPS se comunique con con un ASA, es decir, con un firewall para que bloquee el tráfico el ASA en lugar de, del IPS, con un router puede comunicarse usando SDEE. ¿Qué otra cosa puede hacer cuando se detecta una firma? Eh, puede resetear la conexión de TCP, simplemente resetearla para que la vuelvan a hacer. Si por ejemplo es una sesión de Telnet que es TCP, simplemente te va a desconectar. Otra que puede hacer es bloquear la IP del que te está atacando. Es decir, ya no vas a poder recibir nada de la IP del que te está atacando. Otra cosa importante es de que nada más se puede bloquear el tráfico asociado con la conexión que te está haciendo daño. Y eso es interesante porque imagínense eh, que una PC tenga un software malicioso que realmente no, no está atacando porque el usuario quiere, sino porque tiene ahí un troyano o algo así. Y alguien este está usando la máquina zombie para estar atacando, entonces lo que puede hacer es de que nada más va a bloquear el tráfico que le está haciendo daño y lo demás lo está dejando pasar. Por ejemplo, si es un banco, eh, un ejemplo típico, a lo mejor lo está atacando con un ataque de, de pings, eh, tan simple como eso, entonces puede bloquear los pings, pero si ese usuario en esa pc eh, quiere entrar a la página web, que no es tráfico ICMP que es el que está bloqueando eh, puede entrar tranquilamente si lo que estamos haciendo en lugar de nada más el tráfico asociado con la conexión que está haciendo daño ad, eh, bloqueamos toda la IP entonces ese usuario no podría entrar con http por ejemplo entonces básicamente es la diferencia entre bloquear toda la dirección IP o nada más el tráfico asociado otro típico ejemplo es cuando eh, una empresa está detrás de NAT y todas sus conexiones salen eh, con una misma dirección IP. Imagínense que alguien bloquee esa dirección IP, eso quiere decir que todos los usuarios eh, que usan esa IP como NAT, que pueden ser mil, dos mil usuarios, no van a poder tener acceso porque está bloqueado la IP. Si nada más bloquean el tráfico asociado, entonces todo lo demás va a poder salir solamente si te atacan esa parte en la que se va a bloquear. Lo que vamos a hacer ahora es conectarnos al router por SDM y vamos a ver cómo se configura la parte de, de IPS eh, en el router. Vamos a ver cómo se configura básicamente, eh, qué firmas ya tenemos por default el router, qué es lo que puede detectar ese tipo de firmas y vamos a intentar el por lo menos activar una para que se vea cómo se ven los logs de cuando hay un ataque en la red. Aquí estamos conectados por SDM al router. Lo primero que podemos ver aquí es la parte de IPS que tiene un icono verde. Eso quiere decir de que sí podemos configurar el IPS en este ruteador. No tiene una palomita porque no está habilitado ahorita la parte de IPS. Aquí, por ejemplo, en VPN, sí está la palomita porque sí está habilitado en este momento eh, una VPN y al igual aquí que la parte de IP. Si nos vemos, si vemos, un poco más abajo, podemos ver aquí la parte de intrusion prevention, que es el IPS, dice cuántas firmas están activas en este momento y es cero y el número de interfaces en las que está habilitado IPS que dice que son cero. Cuál es la versión de firmas que no tiene ninguna. Entonces es lo que podemos ver aquí. Como se podrán imaginar, a donde nos vamos a ir es a configurar. En configuración lo que vamos a hacer primero es irnos a esta parte que dice Intrusion Prevention. Vamos a ver. Y aquí tenemos tres pestañas, crear un IPS, editar un IPS y el Security Dashboard. En la parte de crear un IPS lo que nos dice es de que tenemos el roteador y que desde la WAN o del Internet debemos de aplicar el IPS en esa entrada. En esa interfaz de entrada y en la LAN, que es donde vamos a tener nuestros clientes. Este es el escenario que nos ponen. Y aquí podemos utilizar un wizard, que es lo primero que vamos a hacer, es usar el IPS, IPS rule wizard. Lo primero que nos dicen es de que SDE no está habilitado y que I e IPS habilitará las notificaciones por SDE. Le vamos a poner que estamos de acuerdo. Y dice que SDM va a abrir una suscripción al router para los eventos de SDD. Le ponemos OK. Nos va a pedir otra vez el usuario y el password. Y aquí ya nos pone el wizard de las políticas. ¿Qué es lo que vamos a poner aquí? Seleccionar las interfaces que van a tener el IPS. Seleccionar cómo va a fluir el tráfico del IPS. Y especificar en qué lugar tenemos las firmas SDF en el router. Le ponemos siguiente. Y aquí tenemos todas las interfaces y me dice cuál va a ser la de entrada y cuál va a ser la de salida. Eh, vamos a poner, por ejemplo, que la de entrada sea la eh, fase Ethernet 0.0 y la de salida sea la fase Ethernet 0.1, por ejemplo. Le voy a dar siguiente. Aquí me va a pedir en donde tengo el archivo SDF que es donde están las firmas. Aquí abajo dice de que si no encuentra las firmas puede usar las que ya tiene el sistema operativo por default. De hecho no, no he bajado algún archivo de SDF, pero aquí lo pudiéramos agregar. Si le damos a Add, me dice especifica en flash en donde tienes esa SDF o puedes especificar un URL de donde bajarlo, por ejemplo. En este caso, como les comento, este router no tiene eh, ninguna SDF, entonces vamos a usar las que tiene por default. Le voy a poner OK. Le voy a poner Cancel. Le voy a poner siguiente, entonces va a usar nada más las que tiene por default. Y me dice eh, el sumario, cómo se van a aplicar eh, el IPS, que la regla va a ser eh, en la interfase fase 01 es la de outgoing. La 00 es la de incoming, esa es la de entrada y esta es la de salida. ¿Y cuál es la localización de las firmas? No hay ninguna porque vamos a usar las que ya tenemos por default. Le voy a poner finalizar. Y va a mandar 8 comandos al router. Le ponemos ok. Aquí podemos ver lo que nos configuró el IPS. La fase Ethernet 00 que tiene esa dirección IP está habilitada por entrada y habilitada de salida está la fase 301 algo importante es lo que nos dice aquí abajo que no hay reglas de ips entonces no hay filtro configurado entonces el ips va a escanear todo lo que esté de entrada nosotros podemos poner filtros para que cierto tráfico no pase por el ips porque sabemos que ese tráfico no nos va a hacer daño y básicamente lo que se eh, se crea como filtro es una lista de acceso. Si por ejemplo aquí seleccionamos la fase Ethernet 00 y le ponemos Edit, aquí podemos poner nosotros una eh, lista de acceso para decir cuál es la eh, el tráfico que vamos a querer que el IPS vea y cuál tráfico no queremos que vea. En este caso queremos que vea todo. Tenemos después, eh, vamos a ir a. Ese es el IPS Policy. Si nos vamos a Global Settings, podemos ver lo que está habilitado. El syslog está habilitado. El SDE está habilitado. ¿Cuántas alertas y mensajes puede mandar SDE? Eh, ¿Quiénes están suscriptos? En este caso la suscripción está con este ruteador. ¿Cuáles son las opciones del, del engine? Fail Close significa que si falla el el IPS eh, si va a dejar pasar el tráfico o no. En este caso que es un ruteador se puede entre comillas fallar si por ejemplo estamos cargando firmas nuevas en ese momento no está funcionando el IPS y qué queremos que haga. Que todo ese tráfico que el IPS no puede procesar lo tire o lo deje pasar. Eso es lo que significa fail close. Si es fail close, eh, como dice aquí, significa que va a estar cerrado en caso de que falle el IPS. Y como está deshabilitado, está como fail open. En este caso, lo que significa es de que, eh, como está en fail open, si falla el IPS, va a dejar pasar el tráfico aunque no pase por el IPS. Si le ponemos edit, podemos eh, cambiar el, cuántas suscripciones hay del SD, cuántas eh, alertas queremos que nos guarde y cuál es el número de mensajes que queremos que nos guarde. Acá podemos decir... Eh, habilitar engine fail close y aquí dice que cuando el iOS compila nuevas firmas para una eh, particular engine eh, deja que los paquetes pasen sin que los escanee es lo que les comentaba habilita esta opción para estar seguro de que el iOS eh, quite los paquetes los tire cuando esté haciendo la compilación entonces eso es lo que hace el fail close y el fail open eso es exactamente lo que podemos decirle al en este caso al router o al IPS del router qué es lo que queremos que haga. Eh, entonces le vamos a poner aquí cancel para dejar todo por default y es lo que podemos cambiar en esta parte de Global Settings. Si nos vamos a la parte de Signatures podemos ver todas las firmas que tiene habilitado este IPS como... Podrán recordar solamente están las que tiene por default que son 132, pero podemos agregar más. Eh, aquí tenemos cuáles están habilitadas y cuáles no. Y aquí está el tipo de, de firmas o qué es lo que hace cada una. Para el examen no es necesario saber, obviamente, todas las firmas. Eh, un IPS puede tener 800 o 1000 firmas. Y el saber qué hace cada una de ellas no es parte del examen. Lo que sí es parte del examen es entender qué es lo que estamos viendo aquí. Si tenemos una palomita significa que esa firma está habilitada. Si aparece un símbolo de este tipo significa que no está habilitada. Por ejemplo, esta que no está habilitada es las direcciones 19-18 RFC 19-18 que son las eh, privadas y es un tipo de firma. La acción es una alarma. La severidad eh, nos dice que es solamente informa, eh, informacional y es la que no está habilitada. Finalmente aquí tenemos cuál es la engine en la que está esa firma. Se acuerdan de que veíamos de que ciertas firmas están agrupadas dependiendo de qué tipo son. Si aquí ordenamos por engine, por ejemplo, podemos ver que tenemos de ICMP, nada más de que no se alcanza a ver. ICMP, eh, voy a tratar de ser más grande a ver si se ve. Ok, así se ve. Tenemos eh, las que son ICMP, IP Options, servicios de DNS, servicios de HTTP, servicios de RPC, servicios de SMTP y string de TCP. Entonces, esos son los tipos de engine que en este caso tiene este router. Como les comento, un, un appliance IPS va a tener mucho más que esto. Por ejemplo, de ICMP tenemos el Echo Request, es decir, de que si queremos darnos cuenta si alguien nos está pingueando con esta firma, nos vamos a dar cuenta y en este caso está habilitada. Nosotros podemos editar las firmas. Si seleccionamos una y le ponemos Edit, nos aparece esta parte que dice Edit Signature. Cuando vean un cuadrito así en verde significa que no puedo editarla, tengo que darle clic, se pone en rojo y aquí le puedo poner algún valor lo voy a dejar como estaba por ejemplo le puedo decir que en lugar de informacional sea alta le puedo decir por ejemplo qué acción quiero que haga atacar eh, perdón eh, negar el tráfico de, de, de negar nada más el flujo eso es la eso sería negar la IPEC. lo que vimos en los slides eso es de, eh, negar nada más el flujo hacerle un drop es decir, tirar el tráfico o darle un reset. Entonces lo vamos a dejar como estaba, que es alarma nada más. Y esta parte de, de editar no es parte de, del examen nada más, es parte del examen el saber de que sí podemos editarlas. De hecho, hay un examen de Cisco de IPS donde se ve mucho más a detalle todo este tipo de cosas y aún ahí no se ve todo lo que puedes hacer en la vida real de hablando del IPS. Entonces podemos ver aquí todas las firmas y vamos a probar con el ICMP Echo request que podemos ver que lo que va a hacer es generar una alarma nada más. Finalmente tenemos la pestaña del Security Dashboard y aquí lo que nos dice Cisco es de que eh, existen algunos problemas en la red que no tenemos eh, habilitado en este momento y podemos decir que lo habilite para que este tipo de ataques si los, eh, si los puede tener por ejemplo son, son gusanos más que todo. Si nos vamos aquí en la parte de monitor y aquí debe a ver el estatus del iPS. Aquí nos dice que las firmas que tenemos son 132 activas y ninguna inactiva, es decir, todas están activas. Las que vamos a estar viendo va a ser las de ICMP para probar. Y aquí tenemos las de ICMP. Lo que voy a hacer es... Desde esta máquina que está en la interfase 00, le voy a tirar un ping al router. Si me contesta, no me está bloqueando nada. Y aquí le voy a poner update. Y aquí me dice que el echo request. De la 25574, vamos a checar que sea la 25574. Esta debe serlo. Yo tengo la IP 25574. Le mandé un ping a la 2551 y fueron 4 veces o 4 pins lo que, lo que le mandé y es lo que me está marcando ahí. Entonces, si aquí le pongo deny flow, debería de, de no dejarme hacer ping. Ahorita, como pueden ver. Lo voy a dejar extendido. Nos vamos a configurar. En el IPS le vamos a poner edit IPS. Vamos a buscar la firma. Es esta de aquí. Le damos edit. Y la acción en lugar de que sea alarma le voy a poner deny flow line. Espero que no me saque de de aquí porque estoy conectado por ahí eso, eso significa que no está aplicado al router entonces le voy a poner apply changes para que le quite espero que no me saque como, como les digo ya, ya no apareció el aquí me sigue contestando Si nos vamos a monitor, me dice que hay 14. Debería de haber mucho más. Voy a dar update. 26. Le voy a dar update. 35 y todavía no me lo niega. Vamos a ver si, moviéndolo otra vez a la configuración, podemos lograr que, que lo niegue. Tenemos el ICMP Echo Request. Aquí dice alarma todavía. En acción dice alarma, no dice acción negar. De Nightflow Inline. No me deja cambiarlo. Igual es eh, la. No, no me deja, no me deja cambiarlo. Igual es el sistema operativo, pero no, no me deja cambiarlo. Si aquí le pusiéramos de Nightflow Inline, lo que debería de hacer es que ese tráfico ya no me lo deje pasar. Aquí también podemos ver eh, algunos tipos de, de firmas por categoría, por ejemplo de sistema operativo de Unix, el Unix tenemos esas de ahí, DNS básicamente, de Solaris tenemos esas, de HP UX no tenemos ninguna, de AIX tampoco, de IRIX tampoco, de General Linux no tenemos nada, de Red Hat tampoco. Ataques, Command Execution, General Attack. Ataques generales, tenemos algunos por ahí. Informacionales. Los TICMP, por ejemplo. File access no tenemos. Code Execution tenemos de DNS y de y de web. Entonces, si sí tenemos aquí. Eh, algunas firmas con las que podemos estar jugando. Eh, el IPS por default. Como les comentaba. Eh, Finalmente, en la vida real lo que se hace es tener las firmas que trae por default y nada más. Algunas por default están apagadas, en este caso como es un ruteador, solamente tiene firmas importantes y es por eso es que todas están habilitadas, pero en un IPS Appliance, un 4200 algo, tiene 800, mil firmas. Algunas están habilitadas por default, algunas no están habilitadas y si queremos habilitarlas tenemos que hacerlo manualmente. Eh, es tan fácil como en... Aquí, si lo doy con el botón derecho, podemos ver las acciones que va a hacer. Ah, mira, a lo mejor aquí sí me va a dejar cambiarlo. Era ICMP, eh, Echo Reply, Actions. Le vamos a poner Deny Flow Inline. Ok. Eso me dice que todavía no es en el router. Aplicamos los cambios. Y vamos a ver si ahora me lo está negando o no. No, me lo sigue sin negar. Y seguramente acá. Bueno, ahora sí dice deny flow inline. Como les digo, finalmente este no es un IPS como tal. Entonces no funcionó el deny flow inline. Pero como les comentaba en la vida real, lo que básicamente se hace es instalar el, el IPS con las firmas que trae por default y nada más. Con eso terminamos la parte de, de IPS. En la vida real, otra vez les vuelvo a comentar, sí es común ver IPS. De hecho, hace unos 4 o 5 meses me tocó estar en la implementación de una secretaría de gobierno de aquí de México, en la cual tenían o en la cual compraron un poco más de 40 IPS de los más grandes que tiene Cisco y lo que se hizo fue configurarlos nada más con las firmas que tienen por default entonces es una implementación normal el, el nada más dejar las firmas que tienen por default el crear una firma nueva o el editar una firma que ya esté allí y, y editar de que cuál sea la acción a seguir no es nada común en la vida real. No dudo que hay quien sí lo haga, pero eh, en lo que me ha tocado instalar IPS es que han sido en al menos unas entre ocho y diez empresas diferentes. Siempre se ha dejado lo que está por default. No le gusta moverle porque igual van a negar tráfico que no quieren negar. Entonces lo que hablábamos de, de que de manera falsa genera un positivo el IPS y niega el tráfico o niega la conexión, etc. Entonces, en la vida real, el IPS siempre se configura con las firmas por default o el 99% si lo quieren ver así, se configura nada más por lo que está por default. Hay mucho más del IPS que se puede configurar. Como les comentaba, hay un examen enfocado IPS en la parte de la certificación de CCSP, donde se ve más a detalle todo esto. Si quieren ver más a detalle lo que puede hacer un IPS, hablando de, de la Appliance, les recomiendo el libro de Cisco Press para la preparación de ese examen de IPS.